bueno, gracias, mi gente.
explícame cuántos vehículos fueron por fin que se quemaron. Bueno, al momento de nuestra llegada fue una jipeta marca Ford Explorer, se le dio la asistencia, se sacó, ya este es el último vehículo que queda, pero realmente no estuvo involucrado en el incidente, sino una persona que pasaba y por la reacción y la sensación del momento, entonces dejó su vehículo y se retiró. No, pero fue un solo vehículo. Sí, fue un solo vehículo, una jipeta marca Ford Explorer. Ok, ¿la fue en el medio o al final? Sí, fue en el medio, aquí justamente donde estamos, que ocurrió la explosión. ¿Una explosión, dice? Sí, del vehículo. O sea, no fue ¿y personas lesionadas? Fueron lesionadas dos y fueron trasladadas al hospital. Director, ¿en cuánto tiempo estará hábil el túnel para poder solucionar? Entendemos que en unos 5 minutos inmediatamente procedan a sacar este vehículo, que es el último que queda, pero la DGC está trabajando en eso, inmediatamente está en la plataforma, seguirán transitando los vehículos porque no hubo daño a la infraestructura. ¿Y cómo resolvieron el asunto de todos los vehículos que dejaron aquí abandonados? Bueno, pienso que es un proceso de conciencia, la gente ha ido aprendiendo, la gente ha ido tomando conciencia de cómo actuar en estos escenarios. Automáticamente llegaron las unidades de emergencia, ellos se hicieron a un lado y entonces con la ayuda de la DGC procedieron a ir viabilizando en ambos sentidos para sacar los vehículos. Como experto en este tipo de desastre, ¿hay suficiente ventilación acá? Sí, fíjese que acabamos de pasar por un proceso que pone en condiciones anormales la infraestructura y así a